esto es lo que pasa hoy en Cali, la reforma a la salud que quiere implementar el gobierno nacional. Cali le dice no a esta reforma y a las reformas que han querido montar que van en contravía de la comunidad. La salud es un derecho fundamental, la salud está ahí, la han convertido en un negocio y a eso le pretenden montar más cosas, no a esta reforma a la salud. Se me cortó abruptamente hace unos minutos. Igualmente saludamos a Carmen Alicia Sarmiento, Armando Gamboa. Hay que aclarar también que hay algunos medios que están trabajando con nosotros, ayudándonos, visibilizando las situaciones. No podemos agredir a los compañeros de Telepacífico, no podemos rechazar, hay que revisar bien el tema, hay que hablar, muchachos, Steven, David, con todo el grupo, vamos a visibilizar el tema, porque no podemos vandalizar tampoco, no podemos amenazar, ni dejar que la gente que nos está apoyando, que nos da cámara para mostrar la realidad de la comuna, pues no puedan entrar a la comuna 20. Ha ocurrido algo, ya vamos a mirar de qué se trata. Ha pasado con un grupo de Telepacífico y ellos solamente nos están apoyando. Ellos no vienen a otra cosa sino a mostrar la realidad, lo que está ocurriendo en el territorio. Hoy lo que necesitamos es gente como ellos, de ese grupo, Carmen Alicia Sarmiento, Armando Gamboa, que ha hecho parte de Televeli en su momento. Igual, pues, queremos que todos los que están aquí conozcan cuál es la gente que ha estado con nosotros, cuáles son los medios que realmente muestran la noticia y que dan la posibilidad de hablar y contarle al mundo entero lo que está pasando en nuestra ciudad. Quiero saludar a Arley Rengifo Méndez, Licer Rosero, Alex Quintero, que está aquí con nosotros, Aider Alexander Vélez. Entonces hoy esta marcha pacífica tiene que ver contra la reforma a la salud. Hay un problema en el hospital departamental, no han recibido pagos y a eso se suma que recordemos que la gobernación del Valle del Cauca en algún momento, Dilia Francisca Toro, logró subsanar los problemas que se estaban presentando en este hospital como gobernadora. Hoy se presenta nuevamente una dificultad con el hospital departamental. Han dicho claramente que no se les está pagando y por eso hacemos un llamado al gobierno departamental, en cabeza de Clara Luz Roldán, para que miremos cuál es la situación de nuestro hospital departamental. Hay que recordar que este es uno de los mejores, que la atención aquí en el caso de La Ladera ha sido muy buena para la gente, que aquí mucha gente ha logrado operarse y aquí lo han tratado de una manera que le han salvado la vida, igual que en todos los hospitales. El hospital Siloé siglo XXI es neutro, nuestro hospital Siloé es neutro. Allí los funcionarios, enfermeras, personal del hospital Siloé siglo XXI, algunos son de la comuna 20 y los que no son de la comuna pues están allí trabajando hace muchos años en esa zona de La Ladera. Esta es la información desde el hospital departamental Evaristo García, en el Valle del Cauca, Santiago de Cali. Un saludo para mi hermana Elizabeth. Sandra Patricia Yáñez, se nos cortó ahora una llamada, entonces repito,
Hay un grupo de personas aliadas, comunicadores, periodistas, amigos, colegas, que han estado acompañándonos no solamente desde ahora, con el tema de los deslizamientos, con los problemas que hemos tenido en la Loma, en las comunas. Siempre que acudimos a Armando Gamboa o a Carmen Alicia Sarmiento, incluso a través de Carmen Alicia Sarmiento, hemos entregado algunas carnes frías, algunas cosas que nos ha donado un comerciante allá en un sector de La Arboleda, en el barrio La Sultana. Entonces le pedimos hoy mucha prudencia, parece que hubo dificultad esta mañana, no dejaron ingresar, creo que ahí necesitamos hablar con Steven también. Nosotros somos unas personas pacíficas, si lo es, se ha ganado el respeto por esa lucha que están dando los jóvenes, esa muestra de tenacidad que tenemos en la comuna, en el barrio, pero hay algunos aliados, como el programa de la mañana, el Telepacífico, cuando ellos llegan, le abrimos espacio porque vienen a hablar de la comuna, a dejar que la gente hable de la verdad de la comuna, y por eso pues le mandamos este mensaje hoy desde este punto, desde esta protesta pacífica que se está generando en el hospital departamental, con esa reforma a la salud que también pretende realizar el gobierno nacional. Así que todos desde casa, todos en el trabajo, todos en la calle, apoyando esta reforma. Dice la gente no a esa reforma a la salud, esa reforma dañina, esa reforma que fuera de que en estos momentos la salud es un derecho, como a la educación, el gobierno la ha pisoteado, no han respetado. La gente en algunos momentos sale bien atendida. El SISBEN ha sido uno de los mecanismos para atender a la gente, a la población vulnerable, a las personas que no tienen cómo pagar pues la salud. Y cuando se paga en lo privado, también ocurre lo mismo. En lo privado siente uno que la atención muchas veces no es lo mejor, las citas son muy demoradas, hay operaciones que nunca se dan, los medicamentos hay que pelearlos con tutela. Y bueno, una cantidad de situaciones que ya conocemos por todo lo que hemos visto en el planeta y sobre todo aquí en Cali. Pues bien, hoy le estamos diciendo desde aquí no, no a esa reforma absurda a la salud. Esa es la consigna hoy. Aquí están ya la gente de la salud. Imbanaco, aquí está Rey David, está el hospital departamental. Viene una marcha, ya lo han anunciado aquí, viene una marcha desde el sur de la ciudad. Los estudiantes de medicina de la Universidad del Valle, que estarán también acompañando, y lógicamente la marcha hacia la gobernación del Valle del Cauca. Mauricio, un saludo a la familia Vélez, Eider, Mauricio, Mireya, su señora madre, a la sobrina, toda la familia Vélez también, que nos acompañan en estos Facebook Live a través de Televeli.
Hospital Departamental, hoy se le dice no a la reforma a la salud. Hay que recordar que cuando uno tiene un contrato, uno paga la ARL, uno paga todo lo que son los servicios de salud, algunas personas incluso pagan caja de compensación, otros pagan o pagamos la pensión a través de una planilla, y a esto pues se le quiere articular muchas cosas más. Entonces digamos que hay personas que se ganan un mínimo y del mínimo deben sacar para su salud, deben sacar para sus pagos, y hoy pues el gobierno nacional pretende ampliar una reforma con otras arandelas y más problemas, lógicamente, para toda la comunidad. Hay personas que no pueden pagar una salud pública, hay personas que dependen del SISBEN, hay personas que están en el subsidiado y estamos en el contributivo. En la medida que hay empleo, pues la gente puede pagar un contributivo. En la gente no tiene un peso, tiene que pagar subsidiada. O sea, no paga subsidiada. Ese servicio, la subsidiada es el servicio a través del SISBEN. Entonces, es importantísimo que la gente apoye. Todos los que están en los diferentes puntos, las comunidades de su casa, y todos, independientemente de que no hayan salido, apoyen hoy y estas marchas, y lógicamente se logre, como se logró con la reforma tributaria, que echen abajo la propuesta de hacer una reforma a la salud. La ley 100, que nos ha golpeado, muchos dicen que no, pero que ha golpeado el sector salud, pues hoy quiere ser reformada, y por eso es importante que la gente lea, escuche, entienda de qué se trata. Hay personas que están pidiendo a gritos que ya se acabe esto, que hasta cuándo, pero la única manera es presionando, y presionar al gobierno es estando en la calle, haciendo ese tipo de manifestaciones para que entiendan que el pueblo no está de acuerdo con esas decisiones que se toman desde un escritorio. Blanca Suaza y G. Bonivento Canedo, Billy Álvarez Gil. Por la 80. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en nuestra ciudad. Un saludo para todas y para todos. Hoy la reforma a la salud hace parte también de ese rechazo del pueblo colombiano a esas arbitrariedades y a eso que el gobierno nacional quiere implementar en una situación tan complicada como la que tenemos hoy en nuestro país. El COVID acabó con el empleo, el COVID ha venido acabando con familias enteras, y a eso le sumamos estas decisiones gubernamentales en mal momento, y sobre todo no concertadas y mucho menos con la gente que hace parte
de la salud. Hoy ya van a, ahora Liliana, a la gente de Panamá, Estados Unidos, Canadá, de la gente que está aquí en la Comuna 20, en el barrio Lleras, en el barrio La Sultana, en Belisario, en El Cortijo, los amigos que hacen parte de la resistencia. A todos un saludo muy especial, doctora Elizabeth, Fundación Fanalca, Liliana, Lina, todo este grupo también que está con nosotros, Diana Castrillón desde el hospital siglo XXI. Muy bien, se va a restablecer por ahora el paso de los vehículos por esta zona. Ya regresamos ahorita que van llegando los estudiantes desde la 80 a este punto para continuar su recorrido hacia la gobernación. Desde Santiago de Cali, para el mundo entero, con Fabio Espina, Televeli, Televisión Comunitaria, de Siloé, Cali, Colombia.